Bienvenida, querida asesora. Hoy te contamos cómo interpretar la percepción en tu factura. ¿Cómo deducir la percepción en tu factura? En la factura, dirígete a la sección Total a Pago, donde encontrarás un desglose detallado de los productos vendidos. Para este propósito específico, concéntrate en resumen del pedido. Lo vemos señalado en rojo, que sirve como base imponible para verificar la percepción asignada. A modo de ejemplo, consideremos esta factura, con un total a pagar de 343.32 soles, que corresponde al valor total del catálogo menos el descuento. Para calcular la percepción, haremos un ejercicio manual, aplicando el 18% de IGV al primer monto mencionado, lo que resulta en 61.80 soles. Es importante aclarar que el monto de IGV que visualizas en la factura es diferente, porque incluye el monto de flete, es decir, el 18% de 343.32 más 14.24 soles. Por eso es que no lo consideramos para el cálculo de la percepción. Volvamos al ejercicio. Sumemos ahora los montos del total del catálogo sin descuento, 343.32 soles, y su monto de IGV, es decir, 61.80 soles, lo que nos da un total de 405.12 soles. Aplicándole el 2% de percepción, vamos a obtener un monto de 8.10 soles. Lo vemos resaltado en rojo. Como último paso, sumamos los siguientes componentes del resumen del pedido. 343.32 soles, total catálogo menos descuento. 14.24 soles, flete. 64.36 soles, IGV. Y 8.10 soles, la percepción, lo que nos da el monto total a pagar por parte del asesor, que es 430.2 soles. Adicionalmente, te enviaremos el comprobante de la percepción correspondiente a tu correo electrónico, el cual podrás descargar en formato PDF. Por este motivo, destacamos la importancia de mantener tu dirección de correo electrónico actualizada, para garantizar una entrega eficiente de la documentación. Te recordamos que los principales canales de contacto son a través de los chatbots Serena y Divina en la opción Hablar con un consultor, también disponible en nuestra página web. Si eres contribuyente, te recomendamos consultar con tu asesor contable o entidades autorizadas para obtener más información sobre el tratamiento del IGV y percepción, ya que podría representar ventajas para ti.